México. ¿Ignorabas esto? El Foro de Sao Paulo es un foro de partidos y grupos de izquierda latinoamericana fundado en Sao Paulo, Brasil en 1990 por Luis Ignacio Lula da Silva y Fidel Castro. En su convención 24, realizada en La Habana en julio de 2018, se planteó una agenda en tres etapas para convertir a México en un país socialista. Y los más de 30 integrantes de Morena y del Partido del Trabajo presentes en el foro firmaron su adhesión total a conformar el Bloque Socialista de América. Los siguientes países, y México también. A continuación, los acuerdos en las tres etapas de la agenda del Foro de Sao Paulo para que México se convierta en un país socialista comunista. Primera etapa, formulada para instalar el socialismo en México, 2019-2020. Crear la Guardia Nacional, ya está. Poder legislativo y judicial bajo un solo poder, lo están intentando. Constituyente, para manejar a discreción el presupuesto, ramo 23. La equidad de género, ya está empezando. Desmitificar las religiones introduciendo elementos que se confundan con sectas esotéricas. Para eso en parte está la cartilla moral. Control de medios, propaganda para impulsar al IDE, del Instituto de Formación Política, pregonando las virtudes del socialismo por todo el país. Agenda progresista, ya está empezando. El aborto, las drogas, la homosexualidad, la actividad de valores para confundir a la gente. Grandes proyectos símbolos que acaparen la atención hacia el poder comunista, por eso la refinería de Dos Bocas, de Tren Maya, entre otras. Reformar la educación, para la igualdad, adoctrinamiento y lucha de clases, ya empezó con los libros de texto con ideología socialista. Expandir el ejército de diales al partido, eso siempre, con apoyos, dádivas, cupones y otras prestaciones. Pasamos a la segunda etapa, que es el control político y de población. 2021-2022, las redes sociales y los partidos de apoyo son para inundar a los medios y a los ciudadanos de ideología. Reforzar la lucha por los pobres, siempre con la bandera de la corrupción del neoliberalismo que nunca han definido. Control total del internet, para el acceso, para el adoctrinamiento y la propaganda socialista. Paramilitares que puedan evadir los derechos humanos en caso necesario. Mapear a los empresarios, para proponerles que se vayan marginando o huyendo del país. Más y más gente en el gobierno. Creación de plazas para el partido, quitando las que puedan ser vistas como de gobiernos anteriores. Estructura paralela, para controlar a los gobernadores de los estados, ya están los superdelegados. Mecanismo de control de dinero, ahí viene vía tecnología. Control de bancos, todavía no, pero no tarda. Pasamos a la tercera etapa. Distribución de la riqueza, 2023 y 2024. Expropiaciones masivas, que ya están empezando con la ley de extinción de dominio. Basándose en leyes apresuradamente aprobadas a modo. Esa es la riqueza que se van a distribuir. Reparto de propiedades, viviendas, terrenos y empresas a nombre del partido y obviamente a nombre de los integrantes de la cúpula del partido. Escarmiento a la clase económica alta, porque es un pecado tener dinero. El comunismo no es más que el odio a quienes prosperan o son superiores, por su talento o por su esfuerzo. Cambio de constitución que ya empezó, pero el tema final es para la reelección a juicio del pueblo. Medios de producción, todos en manos del Estado. Solo trabajo, no hay capital, pues este es de todo. La historia no miente. La mayoría de los países miembros del Foro de Sao Paulo están económicamente devastados. El socialismo sí miente. Promete a los pobres la igualdad económica de todos, pero lo que hace es mantenerlos con la esperanza eterna de salir de pobres. Cosa que nunca los dejará porque son su base electoral. Y crea mucho más pobres, mientras que la cúpula del partido se enriquece obscenamente a costa de la destrucción del país. ¿Cuántos de los acuerdos mencionados crees o sabes que México ya ha cumplido o está cumpliendo? 7 cumplidos y 10 están cumpliendo. O sea, 17 de 25 dictados ya han sido obedecidos, entre comillas. ¿Ya te diste cuenta que Morena nos está llevando paso a paso al socialismo-comunismo? ¿Ya te diste cuenta que los memes, artículos de prensa, chistes y marchas no lo van a detener? ¿Sabes lo único que lo va a detener? La difusión masiva de la realidad. Por la difusión masiva de la ideología fue que llegaron al poder. Y por la difusión masiva de la realidad es que se les puede sacar del poder. Para la difusión masiva de la realidad se necesitan fondos. Y una vez que acordemos un mecanismo para recaudar los fondos necesarios, detendremos en seco la subordinación del gobierno de México a los dictados del Foro de Sao Paulo. Porque ni Morena ni el gobierno quieren que se sepa. Por tu atención y participación, gracias.